hace 26 años que trabajo en la biblioteca Julián Vaquero, que forma parte de la Editora Nacional Braille Libro Parlante. Estoy en la parte de atención al público, o sea, me encargo toda la parte de atención al público, la que viene acá a mostrador, también me encargo de preparar todo lo que sea envíos, y actualmente estoy toda la parte de digitalización también, como complemento. O sea, no solamente cumplo, digamos, las funciones de una biblioteca, catalogar, ubicar los libros en las secciones, sino que también estoy colaborando en la parte de pasar los libros del viejo formato al nuevo formato. La editora se creó en el año 1941 y la biblioteca se creó en 1952. Julián Vaquero fue un español que en el año 1910 vino acá a la Argentina y fue uno de los promotores del sistema Braille en el país. El inventor fue Luis Braille, entonces él fue el promotor, el que creó el sistema Braille. La biblioteca es una biblioteca circulante, esto quiere decir que los libros se prestan. O sea, la gente viene, se hace socia y nosotros tenemos dos tipos de libros, uno que es en sistema Braille y otro que es en audio, que son libros en CD. En principio se empezaron a hacer a pizarra y punzón. Esta sería la pizarra, este es el punzón, con un tipo de papel. Antiguamente el papel era más grueso que era papel manila. El sistema Braille está basado en base a 6 puntos. Entonces, si uno cuando escribe en pizarra, se coloca la hoja. Por ejemplo, ahora escribimos Biblioteca Vaquero. Con la pizarra se escribe de derecha a izquierda. Este sería el signo mayúsculo, la B larga, la I. Uno para leerlo tiene que invertir. Se da vuelta la hoja y se lee. Biblioteca Julián Vaquero. Los libros se encuadernaban con el lomo en cuero y la tapa en tela. Se escribían con un papel, se utilizaba un papel manila y se escribía con la máquina Perkins. Vos pones la hoja. Y volvemos a escribir Biblioteca Julián Vaquero. Esta sería la mayúscula. La B, la I, la B, la L, la I, la O, la T, la E, la C, la A, espacio, mayúscula, J, U, L, I, A acentuada, N, mayúscula, B larga, A, Q, U, E, R, O. Lo que nos permite hacer la máquina es escribir todos los puntos que forman la letra al mismo tiempo. Y ustedes van a notar que la presión del punzón es mayor a la de la máquina porque todo depende de la presión que haga cada uno. En cambio, la máquina ya viene preparada para que haga una cierta presión. Al hacerlo en computadora, nos permite que, por un lado, tener el archivo disponible. No era como antiguamente, que si se perdía un tomo, se rompía una hoja, había que hacer todo el libro de nuevo. Y después nos permite hacer doble faz. El papel es mucho más, más liviano, es como más acerado. Y al hacer el papel más fino, el libro es mucho más liviano. Los aulerios están grabados por locutores profesionales o antiguamente venían actores acá voluntariamente a grabar los libros. Ahora, por un proceso de digitalización, todos esos cassettes se pasan a CD y se hacen en el formato MP3. Soy parte integrante de la Editora Nacional Braille y Libro Parlante. Estamos presentando en esta nueva etapa de la Biblioteca Julián Vaquero toda la parte de Juegoteca y libros infantos juveniles para poder seguir acercando cultura, sobre todo a los niños. Descubriendo a Mafalda, Kino.
Edición Braille número 3. Uno de los materiales que también está a disposición es la transcripción de las historietas de Mafalda con dibujos en relieve, característica por ahí que también la tenemos en muchos cuentos, ¿no? Con la ilustración para que los chicos ciegos puedan tener, digamos, el mismo contenido que un chico que ve. Así que, está buenísimo que todos podamos, digamos, trabajar en eso y seguir acercando el material tal cual está en tinta, ¿no? Que es la idea, digamos. No tergiversarlo, sino hacerlo tal cual está en tinta para los chicos ciegos. Se trabajó en conjunto con Kino para sacar las 4 revistas de Mafalda. A él le sorprendió muchísimo que su historieta, digamos, no estuviera transcrita al braille en estos años, ¿no? Fue un trabajo en conjunto de todos los compañeros acá de la editora y decidimos, digamos, presentar los dibujos de la historieta al principio con algún breve texto en braille explicando alguna característica del personaje. Así que se presentaron, todos los personajes que intervienen en la historieta se fueron presentando a lo largo de todas las revistas para que la persona ciega pueda, digamos, tener una idea de cómo era ese personaje a través del tacto, ¿no? Siguiendo dibujos muy sencillos, con el contorno, pero para que pueda tener, digamos, una idea cabal de cuando hablamos de Mafalda, de qué hablamos, cuando hablamos de Manolito, digamos, cómo era Manolito, y así con todos los personajes. Bueno, esos dibujos se hicieron acá en la editora. Es un dibujo que se trabaja primero en una matriz de chapa estañada. Es manual, punto por punto. Se hizo exactamente los mismos parámetros que el dibujo en tinta. Esa matriz se pasa a papel y se replica infinitas veces, digamos, para poder, digamos, tener el producto final, que es la revista en las manos de la persona que lo va a leer. Este tipo de materiales se entregan tanto para escuelas como para particulares. Son todos gratuitos, o sea, todos nuestros servicios es gratuito para cualquiera. En este caso de los gráficos y mapas, cuando los solicitan quedan para el que los pide, sea escuela, biblioteca o particular. Esos no los tienen que devolver. Como en el caso de los libros, ¿no? Que los libros van y vienen. También nosotros mandamos por correo, tanto al interior como al exterior, por un sistema que se llama Secograma, que es un sistema totalmente gratuito. Todo lo que es impreso en sistema Braille no tiene ningún costo. La idea es que todos podamos, digamos, ponernos en algún momento en el lugar del otro y en base a esta empatía que se supone que tenemos que tener, podamos entender y comprender que hay otros procesos para leer y que todos tenemos que acceder a los materiales, que esa es la idea, ¿no?